Bueno, así están los muchachos para ingresar a la laguna. En estancia, los amigos. La cola para. Están los muchachos para ingresar a la estancia, los amigos. Tenés que ir abonando, Centeno. Bueno, ya de madrugada, recién amanece y los muchachos en el camping de Estancia Los Amigos, hace poco inaugurado, todos preparándose para salir a pescar. Bueno, amanece en Estancia Los Amigos, la cola de pescadores, todos ansiosos por entrar a pescar. Pero hay un problemita con uno que se encajó. Ahora lo están sacando, así que los muchachos tomando unos mates para pasar el tiempo. El potro acá mirando película, ¿está? Está bien. Y bueno, esperando para entrar en el horario habilitado para la entrada. Mucha gente en busca del pejerrey. Bueno, acá estamos plena bajada de embarcaciones. Mucha agua ahí, así que está bastante complicado con el agua, pero bueno, mucha gente pescando en Estancia Los Amigos en Junín. Vamos a ver cómo nos va la pesca en un rato. Y acá están los amigos de San Juan, hermano. Los sanjuaninos se vinieron de San Juan a pescar a Junín. Y es el mejor vino. Bueno. ¿Trajeron vino? Yo, papá. Bien. Siempre. Está el vino a mí. Escúchame, ¿vienen siempre a pescar a esta zona? Y es la cuarta vez que venimos. Cuarto año seguido que venimos. Ah, mira qué bien. Sí, sí. Bueno, ¿y les va bien con la pesca? Todo. Muy lindo, sí, sí, muy lindo todo. Bueno. Me alegro que la gente de San Juan venga por acá y vamos ahí si en cualquier momento vamos nosotros por San Juan. Será bien recibido, hermano, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Avisa nomás. Entrar a pescar y acá tengo a dos pescadores que van a entrar a pescar a Junín. Hola, a ver los pescadores, ¿de dónde son los chicos? A ver los pescadores, ¿de dónde son, chiquitos? ¿De dónde son ustedes? No quieren hablar. A ver, ¿el padre? No, el padre no está, no sé, nunca apareció el padre. ¿No? ¿No vino? No. ¿De Lincoln son? De Lincoln. Bueno, van a pescar con los chiquitos. Qué lindo venir a pescar con los hijos. Miren, miren la cámara, va a salir el tele después. No quieren, che. Están enojados los dos. No hay noche que sea tan noche para seguirte la huella. Me basta para encontrar. Vamos, Toti, por la pesca. Vamos por la pesca, lindo día. Chichipío, amigo de Bragado. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver, un día hermoso. Por la semana. Vamos a ver cómo nos va la pesca hoy. Bueno, amigos pescadores, acá estamos iniciando una jornada de pesca en la estancia Los Amigos. Un lugar que está rindiendo muy bien con el pejerrey. Y vamos a intentar hoy a ver cómo nos va con la pesca. Hoy tenemos al mejor guía de la zona, al señor Toti Gutiérrez, encargado del pesquero. Encargado del pesquero, Toti, ¿podemos decir? Sí, coordinador. Coordinador, muy bien. Buenas tardes a todo a toda tu audiencia, Marcelo. Gracias por venir. No, por favor, Toti, gracias a vos. Y bueno, vamos a ver cómo nos va con la pesca. Yo creería que nos va a ir muy bien. Bueno, vamos. Las imágenes me pueden ir. Bueno, vamos. Bueno, primera captura. 5 minutitos. Pescadorcito. Lindo pescadorcito, mirá. Primera captura, 2 minutos, así que estamos pescando. Bien, Marcelo, ¿eh? Bueno, vamos. Vale, vamos. Recién arrancamos, vamos. Bueno, acá está Toti con un lindo peje. Bueno, primera captura de Toti. Primera. Pejerrey. Ahí está Héctor Ferraz, mi compañero, que todavía no pudo tener captura.
Recién llegamos, lógico. Así que bueno. Y allá me parece que tengo pique yo. A ver. Bueno, acá está Toti. Estaba lejos Toti, ¿eh? Sí, 50 metros. ¿O más? Sí, poco más tal vez. Hizo un buen... Una buena llevada. Una buena llevada y un buen borbollón pegó cuando lo clavaste. Lindo pescado, che. Parecía más grande de lejos, ¿viste? Sí. Pero linda, linda la pelea que dio, mirá. Bueno, buen pescado. Bueno, vamos a seguir. Bueno, una linda clavada acá, a ver si se ve. Parece que doblete. Es doblete, Marcelo. Doblete. Doblete, lindo pescado. Lindo pescado. Mirá. Bueno. Mirá. Buenísimo, che. Muy bien. Muy bien, Marcelo, Bueno. ¿Hay pique o no hay pique? Hay pique o no hay pique. 5 minutitos de pesca, ya tenemos muy buenas capturas, doblete. Así que bueno, vamos a seguir dándole nomás. Dale, dale, Marcelo. Vamos. Por ahí come el pescado y por ahí no. Bueno, largo el chichi. Ahí está mi compañero Héctor Ferrá. Más conocido como Chichi Pío. Cambió la boya, ¿no, Chichi? No le andaba la boya anterior. Cambió. Bueno. Un lindo pejerrey. Cortó, se cortó la tanza. Mirá el pejerrey que va. Bueno, la vamos a buscar, Toti. Acaba de clavar justo Toti. Mientras Chichi Pío venía trayendo este, clavó. Un hermoso pejerrey se cortó. Vamos a ir a buscarla. Bueno. Se interrumpió la ida de la búsqueda de la línea que cortó Toti porque no me dio tiempo el pescado, mirá. Mirá. No me dio tiempo, Toti. Íbamos a buscar tu línea y tuvimos que clavar, ¿qué va a ser? Lindo pique aparte. Sí, sí. Así que bueno, vamos a buscar tu línea que dale, se cortó. Dale. Qué llevada pegó, che. ¿Vos sabés cómo salió? La captura de Chichi, a verlo. No. Buen pescado, ¿eh? Andan mejor las verdecitas, ¿no? Bueno. Sigamos entonces. Acá está Héctor. A caña doblada, como dice el amigo Pablito. A ver qué viene. Uy, qué lejos que venía, Chichi. 50 metros. ¿Eh? 50 metros. Ah, lindo pescado, Chichi. Muy bien. Mirá qué lindo pejerrey. Arribita. Levanta que no lo veo bien. Hermoso pejerrey. Muy bien. Bueno, otro pique de Toti, cerquita picó este. Sí. Recién decíamos de lo lejos que sacamos dos pejerrey, uno tuyo y otro de Héctor. Y ahora este picó. Ah, este un poco más chico, Pero lindo pescado, mirá. Lindo peje, de medida. Sí, sí. Gordo el pescado, vigoroso. Sí, de medida. Hermoso pescado, gordos son. Están muy con mucha vitalidad. Se ve que están muy bien de comida el pejerrey. Bueno, mucho pique. Mira, ahí tengo un pique en vivo. Mientras lo filmo a ellos, mi boya va. A ver, vamos a hacerlo en directo. Mira, no sé si no tengo doblete. A ver, vamos a hacerlo ahí. Ahí se ve cómo va. Mira el pejerreycito que clavé. Mira. Sin sacar la imagen lo vamos a filmar. Tomá, Toti, tenés. Vas a ver el pejerrey que clavé, Porque para clavar este tipo de pejerrey, ahora vas a ver. Toda la misma secuencia, No tengo otro yo, mirá. Toti. Uno grande. Como la tranza enredada. ¿Querés uno grande, Chichi? Sí. Ahora te va a filmar vos mientras tanto. Pero le vamos a hacer la secuencia para que se vea. Mirá el pejerrey que clavé, Mirá. Mirá lo que... mirá. Mientras te estaba filmando vos, Toti. ¿Te das cuenta? Qué bárbaro, Bueno, y ahí se va. La cantidad que este hay. Chiquito hay muchísimo. Ahí dale, se va. Dale. Ya devolvimos varios chiquitos. Bueno, un pique constante. Otro pique de Chichi Pío. ¿Es más lindo, Chichi? Vamos a ver.
Qué sorpresita, lindo pescado, mirá. Muy lindo. Hermosos pejerreyes, Muy lindo. Muy lindo pique. Buen pescado. Vigoroso. A ver, Toti tiene pique en el medio, ¿no? Bueno, en vivo y directo, el pique de Chichipío. Fui con la cámara a las huellas de Toti y vimos la clavada. Chiquito, hay mucha cantidad de pescado. Para divertirse, devolvemos los chiquitos. Hay que elegirlo al pescado. Sí, eso lo podemos hacer. Claro. Elegimos el pescado. Es lo que hay que hacer, elegir el pescado y se cubre la cuota. Sí, la cuota se cubre fácilmente. Claro. Entonces, nos da también para elegir y llevar pejerreyes de medida. Claro. Y nos divertimos pescando y elegimos los de buen tamaño. Bueno, acá estamos con doblete. Toti trae uno y Chichipío viene con un buen pejerrey, ¿no, Chichi? Bueno, a ver el de Toti. Lindo, mirá. Ahí vienen los dos. Lindo pescado. Uy, qué lindo, mira qué pescado, mirá. ¡Apa! ¡Opa! Mirá qué doblete, mirá, pónganse los dos juntitos. Que esto no es mentira, mirá. ¡Qué pescado hermoso! A ver ese. Espectacular, mirá. ¿Cuánto pesa ese? 400 gramos, 500. Ah, lo pesó al aire. 500 gramos. Vamos a poner un poquito más. Muy lindo. Hermoso, che, hermoso pejerrey. Muy arriba, bien. Arriba, sí. Arriba. No sé si volveremos a encontrarnos otra vez. Lo cierto es que me duele tu recuerdo. Todo Pesca, de Pablo Picardi. Tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi. Un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano. Teléfono 2342-1550-9743. Bragado. En Facebook, Pablo Picardi. Lograr una sociedad más justa es responsabilidad de todos los trabajadores. Es el mensaje del Sindicato Empleados de Comercio y Afines de Bragado y Alberti, siempre junto a sus afiliados. Remo, casa de pesca y camping. Posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado. En cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas, casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66. Bragado, 2342-1546-2290. Todo el año
Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. A ver, Héctor, doblete. Uno chiquito para devolución rápida. Este de adelante se va a ir rápido, rápido, rápido. Y el otro, vamos a ver el otro. A ver lo que está ahí abajo. No quiere subir. Bueno. Este se va. Muy bien. Ese se fue. Qué limpia que está el agua, Toti. Hermosa. ¿Viste cómo se ve el pescado que anda? Mirá, 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 mirá. Mirá qué bonito, mirá. Bueno, hermoso, che. Muy bien. Arriba entonces. A 5 centímetros más. 5 centímetros de profundidad está picando. Mira. Muy bien. Hermoso pejerrey. Pescadores. Arriba. Se fue, ¿no? Bueno. ¿Viene doblete, Héctor? No, no. No, se fue el otro, ¿no? Pero había picado doblete. Pegó un salto de lindo el pescado cuando lo clavaste allá. Pero después como que se calma, ¿viste? Ahí está. Lindo pescado. Buen pejerrey. A verlo, Héctor. Muy lindo pescado. Bueno, la verdad estamos teniendo una pesca excelente, excelente. ¿Querés pescar y divertirte? Vení a Estancia Los Amigos en la ruta 188, kilómetro 171. ¿Me equivoqué, Toti? Junín, hogar del pejerrey. Junín, hogar del pejerrey. Muy bien. Ah, buena. Otro lindo. Ahí va. ¡Upa! ¿Qué, Marcelo? Mirá qué pescadito, che, mirá. Muy bueno, espectacular. La trompita lo agarré, mirá. Muy bueno. Hermosa pesca estamos haciendo, ¿eh? Sí, la verdad. Bárbaro, che. Mejor el tamaño, bárbaro. Una barbaridad. Ve y ahora pesca. Bárbaro, bárbaro. Lindo, ¿eh? Bueno, otra captura de chichipío. La verdad que estamos haciendo una pesca espectacular. Un día hermosísimo. Y pique tras pique. Muy bien, ya están empezando a venir. A ver, Héctor. Lindo pescado, mirá. Lindos pejerreyes. Pican arriba. Así que, hermoso. Che. Bueno. Yo no sé si levantaré un cachito más una para probarla, ¿viste? Más bien arriba, más arriba. Mirá, mirá, mirá. Tengo la caña puesta acá. Mirá, 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 mirá. Esto es increíble, mirá. Estoy con la caña acá. Que había, me había puesto a encarnar mientras ellos estaban con pique. Mirá, mirá, mirá. Mirá, ¿lo ves? ¡Ay! La dejó, mirá. Bueno, lo erré, lo erré. Estaba el pescado comiendo ahí arriba, increíble. Está lleno de pescado. Bueno. Hermoso, che. Mirá dónde viene enganchado. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá dónde viene enganchado. ¡Qué belleza! Mirá. Y acá mi compañero, Toti, dice, no, es chico. Se ve que cuando uno empieza a pescar, y cada vez más grande, más grande, más grande, un pescado de medida, de buen tamaño, gordo, es chico. Es chico. Es chico. Lo que es el pique, es un pique impresionante. Mirá las boyas mías cómo están, mirá. Dos piques tengo, doblete. Mirá, 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 mirá. Es una cosa... A ver, a ver, a ver, Héctor. Me dijo, vení, 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 que es grande, grande. ¡Upa! 5 centímetros de profundidad. Sí, que es lindo, che. Hermoso. A verlo, Héctor. Cuidalo, a ver. Que se vea. Levantalo, 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 que no lo veo. Muy lindo, che. Apa, viene de la boquita, ojo. Oh, lindo pescado. Gordito, che. ¿Eh? Buen pescado. Muy buen pescado. La verdad, pescado muy parejo. Muy lindo. ¿Y cómo va la cosa, Marce? Ah, espectacular, Toti. A ver esto.
lindo. Mirá qué lindo pescado. Es espectacular. Una pesca espectacular. Junín para divertirse. Estancia los amigos. Estancia los amigos. Qué barro. Lindo pescado. Lindo, lindo. Lindo peje, che. Tu cuerpo helado, desvergonzado, bajo el tapado. Lindo pescado. Y enamorado. Muy lindo pescado. Gordo está el pejerrey, ¿eh? La verdad, una pesca muy pareja, Marcelo. Muy lindo, sí. Muy lindo el pejerrey. Muy divertida. Bárbaro. No tan grande, bueno. No tan grande, no tan grande. Hermoso pejerrey. No tan grande, dice el hombre. Hello, tira. ¿Rojo? Sí, ahí está. Bueno. Vamos, Marce. Era doblete, pero el otro se fue. Bueno. Lindo pejerrey. Y allá, Chichipío. Vamos, Chichi. Vine con otro. ¿Sí? ¿Está rojo? Sí. Bueno, Chichi. Lindo, pejerrey. ¿Te gusta? Hermoso. Vos sabés que tenía pique en el... Yo no sé, pero si no tenía pique en las trebollas. Seguimos, Marce, ¿eh? Bárbaro. Espectacular. De atrás se fue. Lindo pescado. Lindo pescado, lindo pescado. Lindo, lindo. Ah, no, viene otro. Lo que pasa es que el de atrás es chiquito. Bueno. Hermoso el pescado ese y este se va a ir rápido al agua. Bueno, dale, vamos a dejarlo acá. Y este que está chiquitito se va al agua. Ah, mira cómo se va. Bueno, bárbaro. Hermoso bien, este. Bien, Hermoso pejerrey. Bárbaro. Muy lindo. El pique fue hermoso. No es grande, dice el muchacho. Bueno, ¿viste lo que es cuando uno se agranda, Toti? No es grande, dice ahora. Ya no le gusta. La... Bueno, dijimos, el último tiro. Toti sacó un pejerrey y lo devolvió. Yo dije, último tiro. Mirá qué pejerrey me saqué. En el último tiro. Mirá qué pejerrey me saqué en el último tiro. Espectacular. Y Chichipío sacó el último tiro, otro, fíjate. Míralo, Chichi, mostráselo. El último tiro. Mostralo. Con la mano. Último tiro, los tres, último tiro dijimos, y los tres sacamos un pejerrey, increíble. El pique que hay en la laguna de Gómez, Estancia Los Amigos, en Junín. Con dos líneas. Impresionante. Hacé un paneo, Toti, de los pescados que sacamos en 2 horas y media de pesca. Mirá qué pesca, 2 horas y media de pesca. 2 horas y media. Una y media entramos, tarde, tuvimos que entrar tarde. Y son las 4 de la tarde. Sí. Y nos vamos porque ya... Ya está la cuota. Ya está la cuota hecha, no, una cosa increíble. Bueno, Toti, la verdad que estoy muy contento con la pesca que tuvimos. Bueno. Muy contento también porque vi el lugar que ya tenés el camping listo. Y la gente se va agregando. Bueno, yo como siempre, Marcelo, agradecerte. Que bueno, siempre estás acá con nosotros, que venía a hacer la nota. Y agradecerle a todos mis compañeros de trabajo. Que estamos todos los días codo a codo para que todo nos vaya saliendo un poco mejor y para que al pescador le brindemos todos los servicios que ellos necesitan. Que tengan paciencia, que siempre a medida que va pasando el tiempo vamos a tratar de ir mejorando y si en algo por ahí cometemos errores que no sepan disculpar. Seguramente. Yo lo que veo que cada vez que vengo progreso en la Estancia de los Amigos, que eso es muy bueno porque es todo a beneficio del pescador. Así que bueno, terminamos esta corta jornada, pero espectacular en cuanto a la pesca. Así que le invitamos a la gente, a los pescadores, a Estancia Los Amigos en Junín, porque la pesca está muy, muy buena. Bueno, Marcelo, los esperamos. Gracias a tu programa Querés Pescar. Y bueno, si querés pescar, Estancia Los Amigos Junín. Buenísimo. Ya estamos saliendo. La bajada de lanchas de la Estancia Los Amigos. Hoy un día bastante complicado por el... problema de fin de semana de mucha lluvia. Menos mal que está Agustín esperándonos, porque si no, todo bien, Agustín. Dos horas y media de pesca, impresionante. Pues. Impresionante. Y ahora va a ver la caja. Mira qué pescado. 2 horas y media de pesca. Atrás ellos están matando los pescados, che. Bueno, terminamos la jornada de pesca en la Estancia Los Amigos. Y le quería mostrar la zona de camping que
que armaron acá para que los pescadores vengan a acampar, pasen una buena jornada. Mucha gente acampando. El lugar maravilloso, espectacular para pasar una tarde y disfrutarlo. Ir a pescar un poco, volver y tener acá todas las comodidades. Bueno, amigos pescadores, hemos terminado una jornada de pesca acá en Estancia Los Amigos, en Junín. La ruta 188, kilómetro 171. Una jornada muy buena de pesca. Hay muy buenos pejerreyes de buen tamaño, muy peleadores, vigorosos. El pescado está muy, muy sano y es cuando más lindo es pescarlo. Lo agarramos todos a poca profundidad, que es lo que nos gusta a los amantes del pejerrey. Así que los invito a que vengan aquí a la Estancia Los Amigos a pasar una buena jornada de pesca. Y los espero el próximo jueves por la pantalla de América Sport.